Shakira con Piqué y los niños a ver a Montserrat, su suegra, a la casa. Le dice, vos eras cómplice con de Clara Chía. Han sido flores, no todo ha ido siempre bien. Han sido momentos buenos y momentos muy malos. La madre Piqué le pegó una trompada, un golpe a Shakira, adelante de Milán y de Sacha y de Piqué. O sea, me dieron la fuerza y el valor de levantarme y decir, bueno, estoy lista para el próximo round. La tormenta mediática desatada tras la separación de Shakira y Piqué no ha dejado secretos ni títeres con cabeza. Aparte de los detalles inéditos de la relación que sostenía la cantante con el exfutbolista español, también han visto la luz algunos pormenores que, de acuerdo con la prensa internacional, la barranquillera tuvo con su suegra Montserrat Bernabéu. Recientemente, medios españoles han sacado a la luz la ya existente mala relación que sostenía la intérprete de TQG y Music Session 53 con Montserrat Bernabéu. Se sumó una posible enemistad que habría llegado a consumarse a los puños. A los guamazos, no lo puedo creer. No. Obviamente va a ganar Shakira porque es superatleta. Al parecer, la suegra de la barranquillera habría permitido que la joven relacionista pública tuviera encuentros con el exfutbolista en una de las casas de la familia. No obstante, mientras la colombiana lloraba en el hombro de la que hasta hace unos meses fue su suegra, Bernabéu ayudó a ocultar la nueva relación. Esto tendría sentido, teniendo en cuenta unas fotografías que circularon en redes sociales, en las que se veía a la prestante médico catalana muy sonriente compartiendo en una playa de España, con su hijo, Clara Chía, y el padre de Piqué. Esto le habría causado una gran tristeza a Shakira, que se habría llenado de mucha rabia y habría incurrido en una agresión física en contra de Montserrat Bernabéu. Esta sería la disputa de la que tanto se ha hablado en los medios españoles que ocurrió entre las dos mujeres que ocupaban el corazón de Piqué. Golpe a Shakira adelante de Milán y de Sacha y de Piqué, que ahí se armó en zafarrán. Y es que según una fuente anónima, la suegra de la cantante le habría propinado un fuerte puñetazo en la cara, enfrente de su hijo y sus nietos, mientras que el ex defensa central del Barcelona no habría reaccionado ante el bofetón que le dio su madre a la barranquillera, quedándose con los brazos cruzados. Todo se debe a que cuando empezó la relación entre Piqué y Clara Chía se refugiaron en una casa que tienen los padres de Piqué en Cabrils, España, aseguró la comunicadora Laura Fa, en medio de su programa. Este habría sido también el motivo para que Shakira ubicara en uno de sus balcones la mencionada bruja que apuntaba hacia la casa de los padres de Piqué, teniendo en cuenta todos los posibles malos tratos que recibió de parte de Montserrat Bernabéu. Sin embargo, este incidente no se ha confirmado de manera oficial por ninguna de las partes, pues en ningún caso se han pronunciado sobre la información. De ser cierto, se sumaría al bochornoso acto que quedó grabado en uno de los eventos a los que asistió la pareja hace algunos años, en el que quedó evidenciado que Bernabéu ejercía presión sobre la madre de sus nietos. En el video se ve que Montserrat Bernabéu le sujeta el rostro a Shakira y se lleva el dedo a la boca, como ordenando a la cantante que se mantenga callada. Piqué, aunque está viendo la situación, no hace nada al respecto y se ve que Shakira tampoco reacciona al trato que está recibiendo por parte de su suegra. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo, y nos vemos en la próxima ocasión.